Empezaré mencionando que usé el kit de Revlon Frost and Glow para cabello castaño medio a oscuro, un cepillo de cerdas de plástico, una brocha para aplicar color y pincitas para el cabello. Empecé leyendo las instrucciones y poniéndome los guantes, puse el shampoo y el acondicionador aparte y después mezclé los contenidos de la caja. Peiné mi cabello para que no tuviera nudos y separé la capa más corta con la ayuda de las pinzas. Empecé con las puntas, más o menos 3 dedos de ancho, y las cubrí perfectamente con el peróxido. Y usé papel de aluminio para que el peróxido trabajara más rápido. Y repetí el mismo proceso en el otro lado. Esperé 5 minutos. Retiré el papel aluminio y seguí aplicando el peróxido en la siguiente sección. Esperar, aplicar y repetir. Para el resto del proceso ya no usé el papel de aluminio para que el peróxido no se aclarara tan rápido y poder obtener el efecto degradado. Una vez que terminé de aplicar el peróxido, cepillé bien mi cabello para distribuirlo perfectamente. Después seguí con el resto del cabello y repetí el proceso. Aquí te puedes dar cuenta cómo el peróxido ya está haciendo su magia. Ahora sí, a lavarme el cabello y una hora después. Say bye. Say bye. I know I'm crazy. Speak. Speak. Good job.